Carlos. Está grabando. Estamos gozando y disfrutando. Lo de Guacho va a ser igual o mejor. Porque no nos vamos a entrar atrás. No vamos a hacer. Yo no quiero que mi querido amigo Camello nos esté llevando panes. El otro amigo Guaracino está llevando jamón. No, nosotros vamos a preparar íntegramente todo un programa. Y el cual va a incluir turismo. Ahora, turismo. No te olvides de aquello. Y lo mejor que vamos a brindar es de la comida guachaca. Turismo sexual. Ya, escuche. El sábado en la mañana se puede brindar. Los que lleguen en la mañana. Ahora, de Lima que tiene que madrugar. Los de Huaraz van a llegar en la madrugada. O sea, de Huaraz salen. ¿Cuántos son de Huaraz? 12. Van a llegar a las 6, 5 de la mañana. Desayuno. Solamente vamos a darle salchicha y relleno. Frito con jamón. ¡Escucha! Recuerda que es pensión 65, tiene que ser vegetal. Lo característico de Guacho. Esperando los de Lima, vamos a hacer un desayuno entre 9 a 10 de la mañana. A las 10 de la mañana partimos a Caral. Canal es la ciudad más antigua de Sudamérica, hasta las 2 de la tarde. Es lejos, de Huacho a Huacho es una hora. El tour que nos van a hacer de los que acá como especialistas los jóvenes. ¿Eso lo han hablado antes o se está lanzando? Se está lanzando. No, está conversando. Es una cuestión de orden. Es hacer un proyecto ya. Bueno, pero por mejorar. Al volver a Huacho vamos a gozar en el mejor local que pueda haber en Huacho, que ya lo vamos a entender. Vamos a aventar. Y de la campilla, de la rey. No es de lo mejor, es estar de la mitad para abajo. Tenemos, hay muchos locales muy buenos en Guacho. No, en mercado. En mercado, ya. Este lugar significa de entrada un tamal guachano, que no es. Eso ya es una guachamanca. No. Y tercero es un pato. No. Yo voy a hacer una propuesta que se vaya a ir moderando de acuerdo a lo que ha pedido. Solamente di almuerzo. Amigos, una cosa, mire, hablando seriamente, estamos hablando seriamente.